Así es, nos encontramos en los edificios centrales de las Naciones Unidas. Hemos estado presente en el lanzamiento de Spotlight Initiative, una iniciativa originada entre las Naciones Unidas y la Unión Europea que pretende erradicar el femicidio en las comunidades latinoamericanas. Esta semana, en las instalaciones centrales de las Naciones Unidas en Nueva York, se dieron cita representantes de la Unión Europea y las Naciones Unidas, anunciando la contribución financiera de 500 millones de euros para combatir el femicidio en el mundo, de los cuales 55 millones serán destinados para América Latina, por medio del lanzamiento de iniciativa Spotlight Latinoamérica, como lo comentó Niven Mimica, comisionado europeo para el desarrollo de la cooperación internacional. So 500 million euros is coming from the European... Son 500 millones de euros que se unirán para cambiar la violencia contra las mujeres en el mundo. Actualmente, el femicidio cobra la vida de 12 mujeres en América Latina todos los días. Many of you are victims, but... Muchas de ustedes son víctimas, pero muy pronto serán sobrevivientes y espero la primera generación que digan todo comenzó aquí, libre de violencia. La iniciativa Spotlight en Latinoamérica será desarrollada en los países que muestren mayor incidencia en femicidio, como lo son Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Si no hay cambio dentro de los países, los gobiernos y sobre todo en las actitudes de cara una de las personas, no podemos obtener nada, ni con 500 millones de euros. Uh-huh. Entonces, lo que hace la Unión es solamente dar un empuje, un estímulo. Aseguran los expertos, la base fundamental para erradicar el femicidio es promover la educación, como lo afirma la actriz Cecilia Suárez, quien apoya la iniciativa Spotlight. Yo creo que tenemos que cambiar la forma en que educamos a niñas y a niños. Uh-huh. Y tenemos que redefinir lo que significa ser hombre. Uh-huh. Y que los hombres tienen permiso de sentir, tienen permiso de llorar, tienen permiso de dudar. El lanzamiento de la iniciativa Spotlight América Latina contó además con un panel de líderes expertas en el tema de violencia y femicidio. Nosotras formamos parte de los 5 países donde esta iniciativa va a funcionar, El Salvador es uno de ellos, pero en El Salvador se ocurre una circunstancia muy particular, que es que estamos viviendo desde hace 20 años una situación de penalización absoluta del aborto. La violencia hacia las mujeres y hacia las niñas es un tema que hay que tratar y está tocando al mundo entero, ¿no? No solo Latinoamérica, entonces... Pues me parece súper importante estar haciendo parte de este Spotlight de Latinoamérica. Creo que esto es importante en Guatemala con el propósito de que se pueda erradicar la violencia contra las mujeres, el femicidio que ha sido un flagelo enorme que se ha evidenciado en Guatemala. Desde 2008 que tenemos la ley contra el femicidio, entonces los casos se han incrementado. Triste y lamentablemente se registran casos, como por ejemplo en el 2016 se registraron 5.437 casos y en el 2017... casi igual, 5.348. La iniciativa Spotlight llega en un gran momento. El lanzamiento de Nueva York fue todo un éxito, donde tuve además el honor de ser moderadora y maestra de ceremonias. Este evento dejó en claro que solo unidas podemos hacer un cambio y que ninguna mujer debe morir por ser mujer. El mensaje de la iniciativa Spotlight es muy claro. La Unión Europea y las Naciones Unidas han dicho que realmente se realizará un cambio si evoluciona nuestra cultura. Hay cambios en nuestras tradiciones y principalmente se erradica el machismo en nuestras familias latinas. Yo soy Jacqueline Cacho. Desde Nueva York, en las Naciones Unidas, volvemos a los estudios.